Si queréis comprar monedas en FIFA con 6 las tenéis a muy buen precio y con un envío rápido y fiable En la descripción tenéis el link a la web, el código SPAIN para obtener un 5% de descuento Y un tutorial de cómo comprarlas Hola, buenas a todos, soy Spain, Skiller, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el episodio número 13 de la lista Y bueno, para empezar, ahí estáis viendo cómo abro los sobres que nos han ido dando a estos días Ese sí que lo pude grabar en consola, ya luego se cayó PCN y bueno, pues tenéis aquí una foto de los sobres que me salieron. Que me, que los jugadores que me salieron en esos sobres de regalo. Y bueno, vamos a empezar el, el episodio. Pues, bueno, quitando a, a Brian Perea por Jackson Martínez. Que fue el que ganó la votación. Y eh, ahí veis que nos hemos traído a, a James Rodríguez al, al medio centro. A, a la posición de MC. Eh, aquí en este primer partido no voy a hacer la formación bien. Pero ya luego pues me, sí que me, un poco me di cuenta. Y veis como cambiaba cuadrado porque se me quedaba ahí con un puntito rojo con tres de compe creo pero bueno ya a partir del segundo partido sí que iba a arreglar entre comillas el, el desastre eh, y bueno pues eso por fin puedo subir el eh, otro episodio un nuevo episodio de, de la serie eh, por fin eh, va a pcn por fin ya he podido grabar algo de como os digo de esta serie y bueno pues tenía ya ganas de de, de poder seguir y deciros, eh, antes de que ahí veis el de fondo el rival, un 3-5-2 de la Premier, que voy a voy a bajar un poquito el límite para conseguir a Falcao, en vez de 50 victorias, 40, no por nada, sino para que podáis ver a Falcao más tiempo, porque si lo dejo en 50 partidos, Falcao lo vais a ver solo en primera o en poquito de segunda, y, y no creo que un jugador con tanta media, que, que quizás sea tan bueno de ver, pues... No creo que lo suyo sea eh, dejarlo para el final y ver los dos partidos nada más. Ahí habéis visto lo que ha fallado Ibarbo, la enésima ocasión que, que falle Ibarbo, o, Balón, pues solo y le da el palo. Y bueno, pues tras esa jugada va a acabar en un córner, el rival saca el córner, todo esto ya con 1-1, como habéis visto antes, y bueno, Cabelli va a conseguir el 1-2. Y bueno, pues que seguía sin, seguía sin marcar, seguía fallando muchas ocasiones y demasiado claras. Pero bueno, en este partido sí que iba un poquillo a despertar. Ahí veis el pase en profundidad de James y la más complicada de la mete. Es, es rarísimo, o sea, eh, un tío encima, el portero cubriendo su palo, pues no, pues se la mete en la, en la otra escuadra. Ahí vemos Jason Martínez que hace una, hace una muy buena maniobra y la saca ahí el rival eh, de volea eh, bajo palos casi estamos en el minuto 67 eh, 67 sí balón y en, en una triangulación para Cabella que consigue batir a, a Ospina, que tampoco es muy complicado pero bueno lo no, consigue consigue el gol eh, Cabella Ibaru iba a salir de nuevo al rescate minuto 74 por el 3 a 3 y ahí vemos eh, James Rodríguez que la pega con el con el tiro de calidad el balón que queda suelto y bastante suerte ahí porque el defensa no llega a tocar el balón Ibaru consigue el 4 a 3, el hat trick. Así que bueno, pues en ese, en ese sentido sí que. Sí que al menos Ibaro iba, iba a hacer acto de, pres de presencia. Que, que ya, ya podría porque vamos. Llevaba. Bastante tiempo en nuestro club y para lo que se supone que es, que es el rey del doping en, en FIFA, tampoco estaba haciendo nada del otro mundo. Y bueno, vamos al segundo partido. Ahí habéis visto cómo cambio la formación por un 4-3-2-1 para que Ibarbo tenga 7 de compe y, y Cuadrado vaya a full. Eh, realmente, bueno. Eh, es imposible hacer una formación con estos jugadores y que todos tengan 10 Pero en este Con esa formación sí que conseguíamos que hubiese la máxima compenetración posible Y bueno pues ahí habéis visto cómo marcaba y enseguida me volvían a marcar La verdad es que jugaba con unos rivales que no tenían mucho nivel Pero claro, tenían buenos equipos y a la que me relajaba pues me empataban o, o, o me remontaban y se ponían por delante Pero ya os digo que es que los rivales no, no eran demasiado, de demasiado nivel. Porque es que. No sé, yo me esperaba en quinta algo más fuerte. Y veía rivales que, que. Fijaros que los fallos que hacían. Es que en el anterior partido pasó exactamente lo mismo. Un fallo muy grande. Lo que pasa es que no lo aproveché con Ibarbo. Pero es que eran, eran fallos que, que tú dices: Joder, es que ya una persona que esté en quinta. Que debe de saber más o menos cómo va. Cómo va el tema del juego y, y que no puede sacar en corto. Bueno, y el fallo que ha, que ha acabado el gol es el que os, os he sacado. Falló varias veces sacando, lo que pasa que no pude concretar la oportunidad. Bueno, ahí, ahí habéis visto Rooney, como hacía el 2 a 2. Tras este gol decidí cambiar a Ospina en, para el último partido y poner a Bonilla. Eh, la verdad es que lamentable Ospina. Es que no, no, no comprendo cómo un portero de oro puede ser. Tan Malo, porque es malísimo. Eh, y bueno, 2-3, do, ahí conseguía Jackson Martínez eh, aparecer a tiempo en el 89 para hacer el 2-3. El Eran partidos tan raros y tan aburridos y tan, no sé, jugadas tan torpes que llegó que un momento que, que me dejaba ir, que no, no jugaba en serio, me dejaba ir y me empataban o lo que sea y tenía que después ir, ir a contrarreloj. Y claro, eso no va a funcionar siempre, eh, pero bueno. Eh, vamos ahora con el último partido del episodio. Ya hemos ganado dos, así que ya podemos contar con que vamos a tener un nuevo jugador para el siguiente. Y bueno, habéis visto cómo cambié a, a Bonilla, porque es que bueno, no sé si hay algún fan de, de Ospina que me esté viendo, que, que me perdone, pero es que, es que es malísimo. O sea, es que no para, es que es un portero que para hacer de oro, pues se le... Se le presume un mínimo de nivel que, que no tiene. Bueno, ahí veis como Ibarbo se va de todo el mundo. Que, que, que Carlos Sánchez tiene 88 de físico. A Ibarbo se la sopla, digo yo. Eh, porque es que se va de. Con tanta facilidad y vemos a Armero que no es lento precisamente. Y Barbo es que, le, es que le coge mucha distancia. Es que no sé por qué a mí Barbo no me va igual de bien que a esta gente. Ahí veis como Cuadrado tiene una oportunidad. La consigue sacar el portero. Fijaos como de nuevo me han vuelto a remontar. Y el rival no es para nada mejor que nosotros. Lo que pasa que es que es un juego tan lento. Es un juego tan raro, tan torpe. Que, que no sé, que al final pues un poco entre que me relajo y me acaba arrastrando a su juego pues... Acabamos con esto, una falta de James, que Buffon pues se va a dedicar a perder tiempo en un partido de quinta división con empate a dos, perdiendo tiempo en el minuto 90 con el portero. La verdad que, la verdad que bastante bien, pueden ser peores o mejores, pero sí que esa parte de, de ser un poco guarro siempre la van a tener, porque es así, la gente siempre va a ser, la mayoría de los jugadores van a ser siempre bastante guarros en, eh, si pueden serlo. Y bueno, pues acababa aquí el... Tercer partido y el episodio. Al final he comentado bastante poco, pero bueno. Eh, quería deciros un poco pues, mis impresiones de algunos jugadores. Y veis ahí como el jugador con menos nota ha sido Bonilla. Que la verdad que en este partido paró más que lo que había parado Spina desde que lo compramos. Así que el... El siguiente jugador va a ser, no va a haber encuesta, porque nomás que nos queda un portero por comprar. Que es Camilo Vargas, viraré, eh, porque el IF es de los primeros, de los primeros timos de Wii que a lo mejor vale más de la cuenta, pero creo que no. Así que bueno, pues lo compraré a ver si podemos conseguir tener un porterito de oro decente. Eh, y bueno, pues ya sabéis lo de siempre, el like favorito si os ha gustado el vídeo. En la descripción tenéis mi Twitter @spinskiller, el link, el tutorial y el código de descuento para poder comprar vu vuestras monedas. Y nada, un saludo y hasta pronto.